noches, mi gente bella, mi gente preciosa de Neutral Radio Show. Aquí, como todos los viernes, venimos a romper con ese sistema que usted tenía de escuchar radio y de ver televisión. Eso se acabó aquí. Así que hoy es un viernes especial. ¿Por qué? Hoy es viernes santo, tío. Hoy es viernes santo. No, no es viernes santo. Cuando es algo especial, hoy no es viernes santo. Hoy es un viernes especial, mi loco. Hoy es viernes de bebida. Digo, hoy es viernes de nuestro programa. Óyeme, el exótico todo lo relaciona con romo. Señores, tú sabes que yo soy un hombre gozoso, feliz, ¿me entiendes? Jacqueline. Pero el tío mío me hizo una, señor. ¿Ustedes se acuerdan el viernes pasado, verdad? Ustedes saben. Que le contamos, usted verá. Oye, esa mala. Si ustedes quieren ver la historia de cómo un ex catador de romo malo se bebió un extra viejo por dique leyenda. No eras un extra viejo. Ese. No era un extra viejo, tío. Tú te bebiste. No era un extra viejo. Se bebió usted su extra viejo por leyenda. Se lo bebió. No fue un extra viejo. Fue un extra viejo. No era un doble reserva. No, nosotros compramos un extra viejo. Ah, porque yo te vi con doble reserva. No, porque es que yo no. Yo bebo de acuerdo a mi bolsillo. Tú bebes. Entonces, Cholo, exótico, como se llame usted. Hoy es un día especial. ¿Cómo? ¿Por qué hoy es un día especial, tío? ¿Por qué? Porque hoy tenemos una persona que hoy va a hablar fuego por esa boca. Mira, fuera del límite, señores, si usted sufre de corazón, si tiene la presión alta, si sufre de azúcar, no vea este programa, porque hoy va a estar súper picante. Hoy va a estar el programa súper picante y no te puedes perder hoy con el Tibli Polanco y el exótico. Y usted verá que viene ahora. No se apure, no se vaya de cabina. Pero antes que nada, quiero saludar a ese público. Hey, el público que sí. Siempre está en sintonía con nosotros. Nos deja su like, nos deja su comentario. Nos sigue por las redes sociales. Señores, entren ahora mismo. Denle a la campanita, suscríbanse. Dejen su comentario ahí, su saludito. Que yo, si no lo leo ahora, el próximo viernes. Oye, usted no se va a quedar sin ese saludo. Créanlo que sí. Este se comentó los saludos. Yo no veo que ni un video sube de ustedes dándole payola. Sí, hey, la gente mía de Nueva York, nos están viendo. Hey, son mis personas. ¿Quién te sigue a ti de hablador? ¿Qué diseño? ¿Quién te sigue a ti de hablador? Hey, la gente mía, espérate. Este sí era un bombe. La gente mía de Nueva York. De Filadelfia, la gente me de Filadelfia. ¿De dónde? De Filadelfia. De Filadelfia. Sí, de Filadelfia. Tengo gente de Filadelfia. Yo tengo gente de Filadelfia. ¿Filadelfia? Sí, de Filadelfia. Pero ok. Nueva York, porque el dominicano por sí le dice a Estados Unidos Nueva York. Ajá. Nueva York en sí, a la ciudad, ¿tú te refieres? ¿O Nueva York a USA? USA, porque Nueva York, oye, en polaco. La capital, Nueva York. ¿La capital de Nueva York? La capital de Estados Unidos. La capital de Estados Unidos. Señores, que darle geografía. Permiso, pero déjame hablar. Pues iba a decir, la capital de Estados Unidos. ¿Sabes cómo? Tú no sabes cuál es la capital de Estados Unidos. Yo te lo digo ahora mismo. Yo también. Dímela. 5, 4. Washington D.C., mi amor. ¡Ajá! Pero me la capital de Estados Unidos, señores. Pero tú no sabes que es igual que Santo Domingo y Santiago. Vamos, ya que estamos hablando de vaina, de geografía. Sí. ¿Dónde está la capital? La ciudad. ¿Dónde está la Casa Blanca en Estados Unidos? ¿Dónde está? Chao. ¿Dónde está? Señores, pero ¿y este hombre? Se te va a decir. ¿Y este hombre? Señores, en Washington D.C., la Casa Blanca. Yo soy exótico D.C. Yo no he ido a D.C. Yo he ido en la mente, pero tenía una vez, iba a tener un contrato, voy para allá. Un contrato. Me iban a hacer de música. Para ir para allá. Para entrar por el guanchito. Porque tengo un amigo y dice, yo no voy a donde están esas ratas. Que él no iba a Nueva York. Porque había muchas ratas. Un amigo mío de allá. Que de Washington. Y él decía, yo no voy a donde están las ratas allá en Nueva York. Digo, yo llegué a este asqueroso. Este que fue ahorita allí. Es que la gente tiene un mal concepto de Estados Unidos. La gente piensa que Estados Unidos es donde presentan las películas. Pero si tú no vas a Nueva York, no fuiste a Estados Unidos realmente. No. Si tú no vas a Nueva York, no fuiste a Estados Unidos. Es que esa es la película. Esa es la ciudad que nunca duele. Esa es la película. Tú no sabes que mi abuelo el año pasado estuvo en Estados Unidos entre octubre y noviembre. Y lo llevaron por el puente ese, por el puente grande, dice mi abuelo. Dice, y eso le muestra la película. y papá no se callaba, a ver, hablando de que fue a la Torre Gemela. Que fue a la vaina esa, pasó por el puente de San Francisco y toda esa vaina, pero es una experiencia muy bonita.
Y ¿a ti te gustaría ella? Ya, yo tengo, ya por lo menos. A los arcoíris, porque ahora empiezan el arcoíris de los colores. Porque hay mucho, Tengo por lo menos, tengo la oportunidad, porque tengo el pasaporte. Y si tú, a ti te dieran el placer de darte la visa, ¿a dónde te gustaría ir visitar primero? Oye, desde que yo agarro un avión que cojo para Estados Unidos, el primer pueblo, digo yo, hay trabajo aquí en Estados Unidos. Señores, más nunca veo a Stibling Polanco, hasta Stibling Polanco. Señores, atiéndeme aquí, hasta Stibling Polanco. Cuando le den la visa, usted no lo va a neutral ya. Ahí es asqueroso, porque la gente cuando le dan un chiste de visa, no, yo voy a ellos, voy a ir humilde. Yo vine humilde porque son de nada. ¿Me entiendes? Y vine humilde, pues, pero vine hablando, pues, mire usted, para el pecero, usted sabe que usted es mío. Pues mire, pero es algo, es una experiencia de Tibri. No lo... Atención a la embajada americana. ¡Ey! Atención, atención. Atención. Señores, denme esa maldita visa, que cuando yo vaya para allá, yo lo que voy es a visitar. Yo no tengo nada con... vaina para quedarme en ese país. No queremos quedarnos. Nosotros queremos ir a visitar. Nada más. ¿Me entiendes? Mentira, se va a quedar. Pues bien, no vamos a salir de órbita. Hoy por tenemos favor. Un invitado especial. Así? ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Quién es ese Stibling? Ese muchacho, estuve mirando en esto y en las redes. Él es TikTok, artista. Ese tigre influencer, porque yo lo veo. ¿Influencer? Sí, el influencer, porque lo veo metiendo mano en TikTok y lo veo metiendo mano en Instagram. Güey, Instagram, la gente de nosotros. De sí, Instagram, en Instagram. Para ustedes. Mío personal, día exótico. Vamos a ver si hay gente conectada en Instagram. Comenten. En el like. ¿Qué pregunta usted gustaría hacerle a Stibling Polanco? Bueno, a mí no. A nuestro invitado. Con nosotros, hoy, en Neutral Radio Show, está Arturo. ¡Hey! ¡Arturo! ¡Hey! Arturo, cuéntame cómo te sientes, cómo estás. Yo sé que estás sentado, pero dime. Está tímido. Arturo, yo noto como asustado. Estás tímido. ¿Por qué te sientes tímido? ¿Tú nunca habías rodeado de tantos hombres en tu vida? No, primera vez en mi entrevista. Primera vez en tu entrevista. ¿Y por qué te veo como tenso? No es verdad, tío. No te veo como el cable, mira, como ese cable, no te veo así suelto. El cable está suelto, tú no, tú estás como engarruñado, tú estás como eso. ¿Por qué tú estás así, Arturo? Lo nervio un poco nervioso. No sé, él se va a soltar ahora con esa pregunta picante que le vamos a hacer. Señores, hasta Arturo, señores. Vengan, hagan su pregunta, su comentario. Le dije ahorita que esto no está apto para cardíaco. Si usted sufre de la presión, si usted sufre del azúcar, no vete que nada. Que hoy vamos a prender la red de feo. Llévense de Mickey. Arturo, ¿cuál es tu nombre artístico? ¿O ese es tu nombre real? ¿O es un nombre que tú tienes en la red como...? Bueno, mi nombre es Luis Arturo, pero en las redes me puede buscar como Luis Motiva 1. Luis Motiva 1. Ajá, en TikTok. Arturo, okay. Una pregunta. ¿Y tú eres soltero o casado? Señores, para las redes, soltero casado, para mandar el currículo. ¿Qué tú eres? ¿Soltero casado? Soltero. ¡Ey, soltero sin compromiso! ¡Ey, atento aquí, Arturo! Espérense, que yo vengo ahora. Atento aquí con Arturo, que es soltero, señores. Por favor, mandes un currículo a Stibling Polanco. Y Stibling Polanco, entonces le hará llegar esa facturita. Sí, yo soy recurso humano de aquí, de Neutral Radio Show. Yo recibo todos los currículos. Yo soy el vocero. Si me quieren mandar $5,000, me quieren mandar algo así, yo lo recibo humildemente. Que te deposito. Yo no le paro de tener. Entonces, Arturo, estuvimos hablando en las redes sociales, por red social, por Instagram. Y tú me comentabas de que has tenido buena aceptación en poco tiempo en tus redes sociales. Cuéntanos acerca de eso, cómo ha surgido eso. ¿Cómo dijo Arturo, hoy me levanté, hoy quiero ser influencer, quiero ser TikToker? ¿Cómo ha nacido eso? ¿Cómo te nació eso? ¿Cómo te nació? Primero, me nació yo estaba viendo contenido en TikTok. Y después dije, esto es lo mío, tengo que ponerme para esto. Entonces empecé a hacer TikTok y ya somos 560 seguidores. Y casi 4,000 me gusta en menos de una semana. ¿Y cómo son tus TikTok? ¿Cómo son? ¿Qué tú haces en el TikTok? ¿Canta? Esa pregunta baila. Viene ahora. No, pero un preview. Y ahorita, señores, nos va a explicar el hombre que tenemos aquí, Arturo, ¿verdad? Ajá. Nos va a explicar cómo nació, quién es Arturo en sus redes sociales, ahora en su TikTok y cómo era él. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú haces en el TikTok? O sea, ¿qué es lo que más te gusta o más tú te identificas en el TikTok?
En el TikTok yo me muestro tal y como soy. Y trato también de dar consejos motivacionales de según mi experiencia vivida. Ok. Arturo, tú me comentabas a mí que eres abiertamente gay. Yes. Sí. Lo eres. Oh, sí. Entonces... hace una semana se puede decir abiertamente. Sí. Te saliste ya de la... Ya, terminaste de salir del closet. Te sabes, hey, lo tigre, te sabes. Voy a poner un labio, poner. se volvió de la de la coño, como. ¡Ey! ¡Te capturé! Y dije que. ¡Uy! Wow. La cámara de enfocado ahí. Estamos abiertos a todo. ¡Ay! Entonces, Arturo. En el mundo del arcoíris. El mundo del arcoíris. Arturo, ¿ha sido difícil eso para ti, salir del closet? Un poquito, sí. Tu padre, ¿cómo lo cogieron? Ajá. Familia, amigos. ¿Tenía novia? ¿Tenía novia cuando saliste de ahí? No. No tenía novia. Pero he tenido dos novias. Ya pero terminé la relación y después fue que salí. Es lo mismo, se siente mejor, es maduro para ti. ¿Cómo, qué tú sientes? ¿Estás con mujer o estás con el hombre? ¿Qué te gusta más? Está con un hombre. esa pregunta ni se debería de hacer. Vamos, pero vamos a hacerla para que se haga cosa. Televidente, como te decía aquí, yo le dije, eso fue de la presión, del azúcar alto, no había esto, que hoy vamos a prestar redes. Vamos a ir por parte. Dale por parte, Tibling. Tu familia, tú vives con tu familia actualmente, ¿cierto? Ajá. Ok. Entonces, cuando tú le dijiste, tú vives con tu mamá y tu papá. Vivo con mi abuelo, mi papá vive al lado mío. Viven todos cerca ahí. Ok, tú le dijiste a mami, papi, abuelo. No, soy... ¿tú sabes si se dirigió así? No, sí, yo te... Espérate. Okay. Pero yo te... Ajá, para que él no diga cómo fue. Okay. Porque hay mucha gente quizá, mucha gente lo están viendo ahora mismo, que quizá tienen ese miedo de salir del closet. Entonces... Para que él dice, coño, este es que me va a... Este es que me está dando la idea de cómo hacerlo. Entonces... Papá, Dios manda fuego y te va a quemar aquí, solita. Yo me tiro de allí. Voy a decir, yo no voy para el cielo, mire. Allá abajo te tengo una esquinita. Entonces, Arturo, ¿cómo fue? Tú dijiste, mami, papi, ya salí del closet, me solté el cabello, pide reina, con el pintero. Me sentí el cabello, me sentí de ver. Así que tiene que hacer. ¿Cómo fue? Me sentí el cabello. Pero vamos a dejar que la hable, mi gente, la alta gracia. Cuéntale, Arturo, tu experiencia. Suéltate, ¿viste? Estamos suelos. No, todavía está así. Está todavía agarrado, Pero el moreno, yo estoy en el moreno. Es que yo creo que está nervioso el moreno. Exacto. Tú estás como nervioso. ¿Cómo te gustan los hombres? Escucha, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo te gusta? ¿Moreno o blanco? Hicimos una vez, ¿te acuerdas? ¿Moreno o blanco? Moreno. Grande. Grande y fuerte. ¡Ay! A ver, va para gimnasio. Va para gimnasio. Mira, el entrenador. Yo vi, te entreno, ya tú sabes. No, pero no tanto en músculo de aquí, sino músculo. Grande. Grande en zapato. En zapato. Grande en zapato. Mate cuatro. Yo. No, yo también me gustan los blanquitos, pero. ¿Te gustan los blanquitos? Claro. ¿Con cuál es? ¿Cuál te llevas mal? ¿Con lo que tú has estado? ¿Verdad? ¿Has estado mucho o todavía? No. ¿Tienes tu novio? Sí. Sí. ¿Es blanco o moreno? Moreno. ¿Tiene mucha pasión como moreno? Yes. Ok. ¿Él es de doble o es de un solo? Él es recibe y dan. De la dos, sí. Sí, porque hay algunos que no reciben. Sí. ¿O no? Claro. Eso se llama... Receptor de emisorio y referente canal. Exacto. Te lo pone al X y al Y. Sí. Entonces, ustedes lo hacen igual a los dos. Normal. Normal. Porque yo soy versátil. Ambos somos versátil. Bueno, explícanos un poquito eso. ¿Cómo es así? ¿Cómo es ese sistema en la... En el mundo del arco iris? Todos dan, todos reciben, todos se dan entre ellos. ¿Cómo es? No, porque hay algo que es los rol, que eso hay activo, pasivo, versátil. El activo es el que da, y el pasivo el que recibe, y el versátil las dos. ¿Ya tú sabes, Cholo?
Pero vamos a esto. Opa, opa. ¡Ey, mi hermano Rochi! Mi hermano Rochi. ¡Ay, qué rambo! ¡Qué rambonazo! ¡Ramoncito! ¡Ramonazazazo! Esto es un paréntesis para que se suelte mi gente. Señor, hey, estamos alegres porque la Rochi, de verdad. Salió del closet. Salió de la calle. El movimiento para la vela está activo de nuevo. Hay una fiesta grandísima para aquel lado. Ya para ahí vamos. Dije que están cobrando 40, dije. ¿De dónde? 40 mil, dije que están cobrando. ¿En dónde? En una fiesta de Rochi, no sé, señores, es un mueble, cuesta. Un mueble. De la esquina, 100 mil. Un mueble. Cuesta el último de allá atrás, para todo la pestaña, o en la pestaña, cuesta 60. Oye, Rochi da 5 mil. La gente le va a pagar la fianza a Rochi. Los 2 millones de pesos. Le va a dar como 5 millones a él esa fiesta. Pero la mala entrada de Stibling son 5 mil pesos de entrada, nada más para tu entrada. Ya. Tú estás loco. Y una botella va a costar 15 mil, 20 mil pesos. Tú estás loco. Tú supiste, ¿verdad? Rochi, hablamos ahora. Rochi, te queremos y te amamos, ¿eh? Pues bien, entonces, con tu familia. Yo voy a vender un riñón para ir para ese concierto de rock. ¿Tú ahí? ¿Tú ahí? Lo vendieron ya. Pues tú vas a estar parado. Porque ya vendí todo. A menos que me vayan a mí para yo recoger cable. No, me pueden llevar, señores, como... Como seguridad. Como seguridad, ¿me entiendes? Yo lo agarro, la vaina, para llevar la bebida y la cosa. Yo voy y la llevo. Me pueden contratar, por favor, aquí. El exótico. Estamos activos. Como estamos DJ, activos. No, porque va a haber mucho DJ duro ahí. Duro. Oye, se nos va a ir la hora y tú no me dejas que él me responda. Dime, ¿cómo fue eso con la familia? Cuéntame, ¿cómo fluye ahí? ¿Qué fue lo que la familia tuya y qué te dijeron? Desde chamaquito siempre se me ha notado, yo he sido... Se te veía. Exacto, se me veía, pero... ¿Pero no... te pasó alguna tragedia cuando chiquito, pequeño? No. ¿Usaron de ti? No, nada. ¿Tú te gustó desde pequeño eso? Desde nacimiento prácticamente. ¿Tú sentías el aleteo? ¿El aleteo? Sí, el aleteo. De volar. Entonces se notaba, pero no se lo hubiera dicho así. Ok. Y después ya se enteraron. Ahora. Pero una pregunta, cuando tú andas en la calle, ¿tú eres así, dime? No. Ok, pero te veo, suéltate y habla, no le pares. ¿Quién es que te tiene nervioso aquí de todos los tigres? ¿Quién es que te tiene nervioso? Moreno. ¿Cuál? ¡Ay, Dios! ¡Boca chula! El moreno del WhatsApp. ¡Boca chula! ¿De qué entró? ¿Te puso así? Algo así. Seguimos entonces aquí. Entonces, ¿tu familia cómo reaccionó a eso? Bien, la única que no lo acepta bien es mi abuela. Ah, no, esos viejos son nacieron con el periódico en los brazos. No, porque mami lo aceptó y eso, que mami es cristiana. Pero ya ella dijo que... Está nervioso. No. Ella dijo que tiene que aceptarme así porque no hay de otra. Ella estaba clara. Desde siempre ella seguro estaba clara, que lo que. ¿Cuándo? Cuando aprobaste tu novia, dijiste que tuviste dos novias. Ajá. Cuando viene a probar el tercero, que el hombre, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste en una diferente? Hay que ver hasta qué punto él llegó con la chica. Exacto. Hey, ¿tuviste de tener relación con la chica? Sí. Le diste en la madre por el canal 5. Yes. Entonces, pero te gustaba mejor que te asopen en la espalda. Yes, exacto. Yo duré un mes duré yo con ella. ¿Que te soplaba la espalda? ¿O un mes con la novia? No, con la novia. Con la novia. Pero la novia tú le hiciste de todo. Le diste el chocoleo, el gorogoro. Hiciste todo, ¿verdad? Ahora existe, por ejemplo, el GLBT. Eso. Que dicen, que hay. ¿Qué conforma eso? El GLBT, porque hay mucha gente que no sabe lo que significa LGBT. Eso es, somos una comunidad de gays, bisexuales, transexuales, son muchos géneros. ¿Sabes? Entonces, el GLBT viene siendo como la sigla de cada... Exacto. De cada género. Ok, de ok. De cada orientación, sí, de cada orientación. Okay, ok, qué chévere. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo tú te sientes? O sea, ¿tú te identificas en el género trans, mujer, hombre? ¿Cómo es eso? En gay, hombre. ¿Tú te harías, alguna vez tú te harías el cuerpo? No. No, te pondría pecho, te pondría glúteo, como mucho. No, no lo haría. ¿Tú sabes qué me pasó? Yo tengo un primo que es trans.
Y él... Hermana del primo, tú sabes. Okay. Y él un día fue, tú sabes, y yo tengo una coche, una vaina afuera en mi casa, y me dice él, dije, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y digo yo, no, eso es para botarlo. Dije, ah, pues ven, pasó un culo con eso. Y digo yo, ay, mi madre. Porque él, tú sabes que eso paro. Se pone una vaina así, tú lo ves con un traserote, así para eso, para el amor de esos tigres. Entonces, eso es un poquito como raro. Entonces, ¿tú no te sientes identificado con esa? No. ¿Por qué no te sientes identificado con eso? No, porque... O sea, no te llena, no te gusta. No me sube eso de que de hacerme en mi cuerpo ni nada de eso. Después que tú sentiste esa mujer, y después tú sientes este hombre soplando en la espalda, y después peleando espada con espada, es una cosa tremenda. Esa guerra de titanes. Oye, una guerra de titanes. ¿Qué tú ponías? ¿Tú ponías la espada o ponías el escudo? Las dos. Pero ¿qué más te gustaba? ¿Poner espada o el escudo? El escudo. ¿Tú eres el que recibe primero o tú o el novio tuyo recibe primero? Yo primero. Tú primero. ¿Por qué primero? Y no él. Porque a mí me gusta más. ¿Te gusta más a ti? Claro. Que te maltraten como loca. ¿Tú sabes por qué yo no me hacía esta pregunta? Eso es, tú sabes, eso es que le está gustando la idea. No, para que se suelte. Claro. Eso no es nada, te apures. Entonces, ¿qué cuando tú te diste cuenta que a ti te gustaba el hombre, o te sientes por un hombre, ¿qué tú te imaginabas con el hombre? Cuando tú fuiste, bueno, me gusta un hombre ahora. Tú, yo siendo hombre, me gusta un hombre. O sea, ¿qué tú sentías, cabe? Eso yo siento que lo por dentro siempre he tenido eso ahí de... Me gusta. De chiquita. O sea... ¿Tú entiendes que con eso se nace o eso se hace? Tú dijiste, yo quiero ser pájaro. No, con eso se nace. ¿Con eso se nace? Porque las religiones dicen, por ejemplo, que no, que eso es... Otros dicen, algunos científicos dicen, no, que eso es una vena, que eso es, qué sé yo, qué diablo. Los religiosos, díganse, qué sé yo, las religiones tradicionales, no voy a mencionar nombres, para que después no me acaben en las redes. Sí. Dicen que esas personas se hacen, o sea, dicen, muchos de ellos es porque fueron abusados sexualmente, otros porque decidieron... en sinvergüenza de que a jugar. Un espíritu. Y eso es haciendo referencia a Sodoma y Gomorra, lo que había en ese tiempo, a esos espíritus de sodomía, ese tipo de cosas. Pero se ha comprobado, supuestamente, científicamente, no puedo decir que sí, que no, porque yo no soy. Ahí, ¿eh? Tú lo leí. Que lo he leído, según lo que he leído, es que dicen que se nace. ¿Tú entiendes que se nace entonces o se hace? Para mí se nace porque incluso yo nací en un ambiente que no se veía eso. Sí, que, a tu mamá es cristiana. Exacto. Cosa, es diferente la cosa. Mi abuelo es un reto, o sea que nunca se vio nada de eso. Okay. En la familia el único que es así eres tú. ¿O hay más? Yo. Dama tú. ¿Y qué entonces te dicen? ¿Qué te dicen? Pero tú tienes hermano o hermana, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Cuántas hermanas tú tienes? Dos. Dos hermanas. ¿Tú quieres ser la tercera hermana? ¿Y cuántos hermanos tres? Somos tres. Son tres. ¿Y hermanos y varones? Somos cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Son tres hermanas. Bien. ¿Qué ellos te dicen? ¿No te aconsejan? Dice, wow, loco, no me gusta eso. ¿Qué ellos te dicen? El varón. Mi hermano más grande, que tiene 21 años. Es el más viejo. Exacto. Ok. ¿Tú cuántos años tienes? 19. Un bebé. Un bebé, señores. Una preguntita más seria. Yo he escuchado, he visto y eso se vive a diario. Es cierto que dentro de la comunidad gay o LGBT, como lo llaman, es verdad que se sufre mucha discriminación, mucho bullying, mucha... ¿cómo se dice? Mucho rechazo. Exacto, homofobia y todo eso. Homofobia. ¿En algún momento de tu vida, en el poco tiempo que tú tienes, o sea, que tú ya te declaraste, tú has sentido ese rechazo de tu familia, de amigos, de vecinos, de que ha dicho, wow, me siento mal, qué sé yo, me siento deprimido, ¿o qué? Sí. Porque antes yo tenía la voz más fina. Y entonces ya por eso decían, ah, no, que ese gay. Es roto.
Exacto. Lo decían, no, tú sabes que así no lo van a decir. Era ese pájaro, exacto, o ese maricón. No, 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 no. Porque en el barrio siempre discriminan más. Paloma, ¿verdad? Paloma, tú eras paloma, paloma. Exacto. No, pero en ese tiempo yo me sentía mal cuando eso. Pero después yo dije, al diablo todo el mundo. Tú te soltaste, tú dijiste, entraste a tu realidad. Tú dijiste, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. A mí no me importa. Banda para todo el mundo. Ya que lindo. Quien me quiera así y el que no, ruede durísimo. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tú le dirías a esas personas? O sea, ¿qué consejo tú le darías a aquellos que todavía están en ese camino, que están, que todavía están un pie afuera, un pie adentro, o aquellos que están en el mundo del arcoíris y no, todavía no lo han decidido? Okay, mi consejo es que todos nos vamos a morir, la vida es una sola, y que no hay tiempo para estar escondiéndose, que sean ellos sin hacerle daño a nadie, simplemente. Muy bien, un aplauso a Arturo. Arturo, antes de irte con nosotros, dile a esa gente en tus redes sociales que te sigan, que te apoyen. Claro. Pueden seguirme en TikTok como Luis Motiva 1 y en Instagram como Luis Arturo 45. Muy bien, señores. Nos vamos a un breve comercial. Venimos en breve y ya ustedes saben, no se pierdan la segunda entrevista que tenemos ahora, perdón. Que va a ser picante, picante, picante. Así que no se me mueva de ahí y volvemos ahora.